Bienvenidos todos a Revista Jalisco. Buen inicio de semana. Trini, ¿cómo estás? Buen inicio de semana, Mayra Carrillo, para ti también, para todos ustedes también. Pues bien, bien, iniciando esta semana con información importante en términos legales, en asesoría legal. Hoy veremos cuáles son precisamente los derechos de los pacientes. Y seguimos celebrando a Guadalajara, recordaremos a personajes históricos. Y le diremos dónde y cuándo se realizará la Feria de las Flores. Juan María Naveja, analizando la noticia esta mañana y la mano de Rusia en las elecciones de otros países. México también, ¿será? Será, ahorita se lo preguntamos a ver qué opina él. Así es. Invitamos a que se comunique 3030-5307. Comenzamos. Platiquemos y vamos a abrir Revista Jalisco con Juan María Naveja, que está con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, María Trini. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues, ¿qué nos dices respecto a esta entrada que le hemos ofrecido al público sobre la injerencia de Rusia en las elecciones en otros países? Pues mira, la verdad es que hay ya tantas evidencias que lo que tendrían que definir ahora es a qué grado llegó la injerencia, en concreto con Estados Unidos. Pero valdría la pena establecer lo siguiente: no es nueva la injerencia de los países en las elecciones de otras naciones. En el caso concreto de México, por muchos años se habló de la injerencia de Estados Unidos en nuestras elecciones, en nuestros procesos electorales, tanto en presiones para las elecciones de candidatos como en el propio proceso electoral. Eso se ha hablado. Incluso en el curso de la semana pasada yo leía que alguien le contabilizaba más de 80 injerencias de Estados Unidos por parte de la CIA en elecciones de Estados Unidos. O sea, no es nuevo, es un asunto que ya se conoce. De hecho, cuando Putin ha abordado este tema, ha dicho que qué le extraña a Estados Unidos de la intervención, de la posible intervención de Rusia en Estados Unidos, si ellos siempre lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido durante todo este tiempo? Bueno, una evidencia de la participación de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de España, en concreto las de Cataluña. Y lo que decías, Trini, ¿y las de México? O sea, si ha tenido una injerencia en las de la superpotencia de Estados Unidos y está tan cerca México con toda la influencia que tiene Estados Unidos en nuestro país y viceversa, pues es de creer que habrá alguna participación, alguna injerencia de esta naturaleza. Vale la pena poner en contexto por qué estar hablando de este tema, porque mucha gente dirá, no sean exagerados. No, los 17 organismos de inteligencia de Estados Unidos ya dieron incluso pruebas de la injerencia de Rusia en la elección pasada de Estados Unidos. Han dado elementos suficientes para decir que las redes sociales fueron vulneradas con recursos, con el uso de personas de estadounidenses, incluso saliéndose de las redes sociales para participar en movimientos, en manifestaciones en contra de la campaña de Hillary Clinton y a favor de la campaña de Donald Trump. Es decir, las 17 organizaciones de inteligencia de Estados Unidos coinciden. Pero no solo eso, el viernes pasado cerramos el día con la información del fiscal especial. Como ustedes saben, se designó un fiscal especial para determinar la injerencia rusa, la participación de la campaña de Trump en esta vinculación Rusia-Estados Unidos. Oye, y deja que te interrumpa rápido. ¿No se te hace una mala, un mal comentario muy desatinado el de Donald Trump que responsabiliza a estos grupos de seguridad de Estados Unidos, no sé si directamente a la CIA, de estar enfocándose todas sus fuerzas en descubrir esta relación con la campaña de Donald Trump y Rusia y dejar de lado el tema de las escuelas donde la semana pasada cobró la vida de 17 jóvenes, no? Es un tema múltiple y voy a tratar de diseccionarlo. A ver, si nos porque alcanza el tiempo. Bien importante todo lo que acabas de señalar, Trini. A ver, Donald Trump ha sido un presidente que ha erosionado la credibilidad de las instituciones de Estados Unidos. Yo les pregunto a ustedes dos, con tan jóvenes como son, les aseguro que en las películas estadounidenses siempre veían al FBI como el bueno de la película, como el que todo resuelve. Llega Donald Trump y empieza a criticar directamente al FBI. El FBI reconoció que tuvo un descuido cuando ya había tenido una denuncia de la peligrosidad de Nicolás Cruz
el joven que incursionó y asesinó a 17 jóvenes en la secundaria de la Florida, lo ha reconocido el FBI. Y Trump, lejos de hacer un señalamiento en materia del uso de armas, se va en contra del FBI. O sea, él también es gobierno. Él designó al director del FBI. Entonces, en este caso estamos hablando de un asunto en donde el presidente de Estados Unidos vuelve a demostrar que no le importan las instituciones. ¿Quién sabe quién me recuerda? Está golpeando a las instituciones de los Estados Unidos que son fundamentales y que tienen una fama, un prestigio internacional. Bueno, malo, lo que sea, pero el FBI tiene un prestigio. Bueno, esa es una parte, la que dices de las armas. Ese es un tema tan delicado, Trini. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nada más de enero a la fecha se han registrado 18 atentados en escuelas de los Estados Unidos. Estados Unidos es el país con más armas en poder de ciudadanos. Se calcula que 8 de cada 10, en promedio, 8 de cada 10 ciudadanos tienen por lo menos un arma en su casa. Es decir, es abrumadora la presencia de armas. Y por eso se viene insistiendo en la necesidad de que se legisle en materia del uso de armas. La segunda enmienda constitucional de los Estados Unidos contempla el derecho a la portación de armas. Entonces, este es un asunto de histórico. ¿Por qué? Porque a través de los años, hace 200 años, se veía que el estadounidense tuviera la protección para la casa, para la protección personal, la casa de la sobrevivencia. Familia, sí, para la sobrevivencia de animales, es decir, la cacería. Uh-huh. Entonces, desde entonces se veía de esa manera, pero ha evolucionado. ¿Qué estamos viendo ahora? Hay una movilización, se espera que el 24 de marzo los jóvenes estudiantes de Estados Unidos se manifiesten en Washington en contra del uso de armas y reclamen a los políticos que no han legislado en la materia. O sea, como ven, es un tema sumamente importante, sumamente relevante, y me regreso al otro. Porque los ha tomado como distracción, ¿no? Lamentablemente, siendo un tema tan interesante, tan importante. Sí, se le ha demeritado, por así decirle, porque hay demasiados intereses de por medio, tanto culturales como económicos. Oye, Juan María, ¿cómo debería de reaccionar el país, las autoridades, sobre todo electorales, con esta posibilidad de que Rusia intervenga en las elecciones? Ha manifestado el INE que es imposible un hackeo en el sistema, que está blindado. ¿Hasta ahí debe de quedarse con esas manifestaciones? Es que el problema no es el hackeo ¿cómo se llama? El sistema. Pone en duda unas elecciones, sí, todo un... Pero la verdad es que el padrón electoral no es el tema. Tenemos los suficientes elementos para ver cómo ha tenido la incidencia Rusia en las elecciones de Estados Unidos en concreto, a través de redes sociales, a través del pago a personas para que participen, deteriorando las campañas de otros candidatos, criticando, incursionando con ciertas medidas, ciertas acciones. No estoy hablando de que lo vayan a hacer a favor o en contra de determinado candidato, no. Ellos lo que buscan más es la desestabilización o el descrédito de sistemas como los que tienen los países occidentales. Es más en ese terreno. Y que ya se menciona un nombre, Andrés Manuel López Obrador, de que se está apoyando incluso en medios de comunicación. ¿Lo ves así? ¿Que será ese candidato? Se ha mencionado, yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene muchos ángulos de dónde criticarles, vaya, su posición frente a Venezuela, su posición frente a Cuba, pero en este caso señalarlo que él es beneficiario de una injerencia rusa es muy atrevido, es muy audaz. Tampoco se pueden hacer ese tipo de acusaciones en aras de apoyar o de criticar una campaña. No, aquí se trata del país. El país necesita ver qué es lo que han hecho otros países, qué es lo que han sufrido, hablar con las redes, los dueños de las redes sociales, con Facebook, con Twitter, y advertir, a ver, ¿qué has hecho para evitar lo que ya se viene viendo como las fake news, ahí sí, que se fueron generando en torno a la campaña de los Estados Unidos? Hay suficientes elementos para que el gobierno y las autoridades electorales intervengan en esa materia, que no se centren en el padrón electoral. Ese es un asunto ya de última hora. No, estamos hablando de cómo van a vulnerar las campañas, cómo van a aprovecharse para poder llegar al ciudadano y estar bombardeándolo con mensajes que vayan en detrimento de algunos candidatos, de algunas campañas o de la elección en general. ¿Cómo nos pueden vulnerar?
Mira, por ejemplo, durante la campaña de Estados Unidos, se llegaron a dar noticias en las que se decía que el Papa Francisco criticaba la campaña de Hillary. Y eran noticias falsas. Por ponerte un ejemplo, que se van filtrando, se dice que había una gran cantidad de cuentas de estadounidenses que fueron aprovechadas por Rusia para poder mandar mensajes de diferente naturaleza golpeando la campaña de Hillary. O sea, hay muchas medidas. También la importancia de, nosotros debemos también tener órganos de inteligencia. México requiere también órganos de inteligencia para poder dar a la seguridad nacional elementos suficientes. El asunto es que sí, a Estados Unidos pudieron entrar de la forma en que lo hicieron, porque está mostrado, pues México podría ser así como que la puerta abierta para que hagan y deshagan. El asunto es que a nosotros, ¿cuánto tiempo antes nos van a empezar a bombardear? Y vamos dándolo por como hecho, ¿no? Nos van a empezar a bombardear en todas las redes sociales y nos van a hacer caer en ciertas contradicciones que al momento de llegar a la urna, si es que llegamos, se prevé que lleguemos hasta entre 50 y 60% de votación, tengamos un voto no razonado, sino más bien guiado por los riñones, ¿no? Sí, aquí es bien importante destacar lo siguiente. A lo mejor ya está sucediendo. Uh-huh. A lo mejor tiene mucho tiempo ocurriendo ya este tipo de bombardeo. Uh-huh. ¿Cuál es la mayor defensa? Si las autoridades electorales y las autoridades gubernamentales tienen una responsabilidad, sí, pero tenemos más responsabilidad los ciudadanos. El ciudadano de revisar la trayectoria de cada candidato, las propuestas de cada candidato, la historia de cada candidato, y entonces definir tu voto en función de lo que le conviene. En el caso de Jalisco, nada más en el caso de Jalisco, piensen ustedes que vamos a llegar a una elección concurrente en donde se van a elegir diputados locales, diputados federales, senadores, gobernador, alcaldes y presidente de la República. Es decir, vas a tener 6 votos. Entonces, particularmente yo les diría a los jóvenes que llegan por primera ocasión a la urna, la elección en gran parte la van a determinar ustedes. Ustedes van a poder definir el futuro de sus hijos. Y que son los consumidores de estas redes sociales. Pero además, Mayra, una cosa que tienen que tomar en cuenta los jóvenes que ahorita tienen 26 o 27 años, el próximo presidente de México será el próximo presidente de sus hijos. Será el presidente de sus hijos y el que defina el posible futuro que van a tener los hijos de los jóvenes que hoy andan entre 25 y 35 años de edad. A ese grado llega su responsabilidad. No se diga a los que ya hemos votado muchas veces y que sabemos que tenemos que primero votar, ¿eh? Pues es lo primerito. Tiempos ya también se agotaron para los trámites de la credencial de elector. Si usted no la ha recogido, recójala. Uh-huh. Y vea cómo participe, pero participe como un ciudadano consciente, sabiendo de lo que vale su voto. Esa es la mejor defensa. Oye, Juan María, ¿estás de acuerdo que si anulamos el voto y le hacemos caso a esos correos que nos llegan por WhatsApp y por... Si anulamos nuestro voto, te retiras del 100% del universo de votantes? Y sobre ese, si votan 40 nada más, el 40%, ese se convierte en el 100. A ti te dejan a un lado, no importa que lo dejes en blanco o lo anules. Aquí todos los votos cuentan, ¿eh? Así que no puedes decir, bueno, ¿qué importa si yo no voto es uno? No, uno cuenta. No, no olvidemos que la elección de Felipe Calderón, cuando ganó Calderón, ganó ni siquiera por un punto porcentual, ganó cerca de 400,000 votos. Es decir, el voto es determinante, por eso la importancia de que cada ciudadano sepa el valor de su voto. Y en el caso de los jaliscienses, van a ser 6 votos. Así es, no lo tache, no deje la boleta en blanco, vaya y vote por alguna de las opciones. Y allá los rusos y sus componendas, ¿no? Nosotros tenemos que resolver como mexicanos. Así. Gracias, Juan María. Buena semana. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias. Vámonos a la pausa. Le invitamos a que se comunique. Ya lo sabe, el teléfono 3030-5307. Regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco.
Vamos a conocer una fundación que hace una labor muy interesante para niñas, niños y adolescentes. Tienen más de 20 años precisamente trabajando para darles atención física, atención psicológica, atención médica, todo un sistema integral. Esta es la Fundación de Atención para la Atención Especial y es precisamente para estos jóvenes que necesitan una escolaridad, una forma de aprender y entender la vida de manera especial. Patricia Ramírez es quien nos concede la siguiente entrevista y se la presentamos. La Fundación de Apoyo para la Educación Especial, ASEP, brinda desde hace 20 años atención integral de todo tipo, psicológico, médico, odontológico, pedagógico, rehabilitación física, además de talleres a personas que requieren atención especial. Pues es difícil, sobre todo que somos una asociación civil, en cuestión de procurar sostenida pues en cuestión de como la escuela y demás. Y pues es fácil como trabajar con los chicos, pues algo que a mí me gusta y todos los que estamos aquí, el equipo que estamos aquí trabajando en FAI, pues es algo que nos gusta, pues. Y para nosotros es fácil trabajar con los chicos. La coordinadora general de FAE, AC, Patricia Ramírez, agregó que en la fundación se les proporciona a las y los alumnos los medios físicos, materiales y humanos necesarios para que las personas que requieran atención especial sean capaces de desarrollar sus capacidades. Tenemos el área de proceso de aprendizaje y trabajamos todo lo que es comunicación, matemáticas, todo lo que son habilidades de pensamiento lógico-matemático. Tenemos el área de arte y cultura, también trabajamos en esa área, que la parte artística ayuda muchísimo a los chicos a que quieran y desarrollen mejor sus habilidades, capacidades. La arte de salud, trabajamos todo lo que es integración sensorial, tenemos también que karate y también la parte de talleres productivos que hace rato ustedes pasaron, es la repostería y también lo que es barro. Y eso es como todo, abarcamos una manera más o menos integral para que estos chicos puedan adquirir más sus habilidades y capacidades. Y precisamente es el taller de repostería uno de los más productivos, ya que poco a poco esta área ha ido creciendo. Y es que lo que comenzó como una simple actividad de desarrollo motriz, ahora es toda una industria. Ellos entran a las 9, llegan, se preparan, se ponen su uniforme, gorro, mandil, se lavan las manos. Y ellos ya saben cómo hacer la galleta. Yo les tengo las masas y ellos ya solos la trabajan. Es un proceso que hemos llevado. La encargada del taller de repostería, Sara Martínez, dijo que la mayoría de los alumnos están interesados en la elaboración de galletas. Hay chicos que en una semana ya me dominan la técnica y tengo chicos que tienen dos años entrando y todavía necesitan ayuda para hacer la galleta. Actualmente se realizan 4 tipos de galletas. Estas son avena natural, avena chocolate, polvorón blanco y polvorón de nuez. Estamos hablando alrededor de unos 20 kilos de galleta, yo creo, al día se están haciendo. ¿20 kilos? Sí. ¿Y lo máximo que han hecho? Lo máximo que han hecho en un día han sido, yo creo, que 50 kilos. Sí, el año pasado tuvimos un proyecto con una empresa que nos pidió regalos para sus colaboradores. Y le vendimos alrededor de 700 kilos, algo así. Y pues era a marchas forzadas, la verdad. Y entraban casi todo el día, solo desayunaban y regresaban los mismos. Y sí, hubo días que hicimos 50 kilos de galletas. Además de producir galletas y generar recurso para la asociación civil a través de la venta de este manjar, el hecho de que las y los alumnos se involucren es bueno para su desarrollo mental y motriz. Pues les ayuda a desenvolver sus capacidades motrices. Es un taller que a ellos les gusta entrar, disfrutan hacer la galleta. Entonces no es como obligarlos o forzarlos. De hecho, ellos quieren. De hecho, hay quienes su castigo es no entrar a repostería. O sea, si empiezan a tener conductas inadecuadas, es como, oye, no vas a entrar a repostería. Entonces es muy sano porque aparte se fomenta el trabajo en equipo. Que eso también es saludable para su convivencia fuera de aquí. La Fundación de Apoyo para la Educación Especial alberga 47 personas. Entre ellos hay niños, jóvenes y adultos a quienes se les brinda atención especial.
Ah, claro que sí, pueden venir aquí a FA y hacemos una entrevista y vemos si realmente el chico puede adaptarse a las, ya todo lo que es el trabajo aquí en FA. Si no, los podemos canalizar a otro espacio y pues bueno, y darle una dignificación a los chicos porque ellos también requieren tener su espacio y tener su escuela y que los atiendan sobre todo. Informó para Revista Jalisco, Carlos Duévanos. Bueno, pues así como vio que hacen galletas en esta temporada de Cuaresma, también están haciendo otros productos que usted puede llevar a la casa, como por ejemplo las empanadas. Si les dejamos, por ejemplo, los teléfonos, por supuesto los teléfonos para que usted se ponga en contactos con FAE, esta asociación civil que atiende y está precisamente pendiente de estos chicos con discapacidad intelectual y que le recordamos, no solamente es asesorar a estos chicos, apoyar a estos chicos, enseñarles a hacerse dueños de su vida, sino también a los padres de familia o quienes están en el entorno. Así que les dejo el teléfono 36 13 29 10, 36 13 29 10, están en calle Zaragoza 280. Y pues para las empanadas en esta Cuaresma, y así usted apoya a que esta asociación civil pueda seguir prestando atención alrededor de estos 40 chicos que se encuentran en este lugar. 33 12 84 14 0. A ver, 33 31 20, 28 41 40. Ya me estoy haciendo bolas. Ahí le va otra vez. 33 31 28 41 40. Le dejamos los teléfonos a nuestra compañera Gaby González, que está atendiendo sus llamadas al 30 30 5307. Si usted quiere y gusta apoyar a esta Fundación de Apoyo para la Educación Especial. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos después de ella adelantándoles que tendremos la Feria de las Flores. Recuerda aquella que se ha puesto en el Parque Agua Azul o en el Camellón de Chapultepec y que no solamente nos trae algunas flores, sino también estas que se han convertido a nivel mundial en muy favorecido el campo de México, que es precisamente estas plantas ornamentales. Esto que también el follaje, por ejemplo, ayuda a todas las floristerías a tener los mejores productos para llevarlo a su casa en un momento especial. Vamos a ver dónde se van a instalar, cuándo y qué otros productos como la miel nos van a exponer en estos espacios. Al regresar de la pausa, y le recuerdo el teléfono 30 30 5307. Volvemos. Para todas aquellas personas que la tierra haya hecho algo por ellos y también ellos hayan hecho algo por la tierra, les hacemos una muy cordial invitación para que participen en el segundo Festival por la Tierra, que se llevará a cabo 19, 20, 21 y 22 de abril en Tlajomulco, en Zapopan y en Guadalajara. Estén atentos y va a haber muchos temas de interés. Habrá temas de agroecología, habrá temas de construcción con tierra, procesamiento de alimentos y economía solidaria. Estos temas y otros más en Revista Jalisco. Pues vamos anotando cuándo y dónde se va a realizar la Feria de las Flores Primavera 2018. Esta mañana nos acompaña el licenciado René Arenas Gutiérrez. Él es director de promoción comercial de la SEDER. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, con gusto saludarle y encantado de estar en Revista Jalisco de nueva cuenta para platicarles de los éxitos que ha tenido la Feria de las Flores. Hoy iniciamos en su décima edición. Que ya se posicionó, ya es un evento que esperamos a que se ponga sobre todo en Avenida Chapultepec. Estamos esperando para ir a comprar. Y viene esta época de primavera, de estas temperaturas que hacen que algunas variedades estén maravillosas para comprarlas. ¿Cuáles son esas variedades que veremos en la próxima feria? Primero te comento que estamos ansiosos nosotros y está ansioso los productores de flor, los de agroindustria, los del adulto mayor que van a participar y bueno, el público consumidor que ya se le ha hecho una tradición que dos veces al año esté presente en la Feria de las Flores y Agroindustrias. Y bueno, tenemos flor de corte principalmente en esta época que es primavera, que va a ser un poquito antes del inicio de primavera. Sin embargo, pues hay diferentes tipos de orquídeas, de todo el tipo de flor que se produce en Jalisco estará presente ahí para que la gente pueda adquirirlas. Y bueno, algunos para
ponerlas en su jardín también y que sigan dándole vida, no nada más a los viveros, a los invernaderos, sino que den vida a su casa. ¿A qué le llamamos flor de corte? Mira, es a la flor que se exhibe y que podemos hacerla para ramos, esa flor de corte que podemos... Para arreglos, para buquer, regalar. Para sí, así es. En ese sentido, estará ahí un buen grupo de productores que están deseosos de atender a la gente y de poder promover este producto no nada más en el evento, sino que los puedan visitar posteriormente a sus lugares donde tienen su producción y su negocio. ¿Pueden iniciar un negocio? ¿Pueden ir? ¿Pueden ver qué variedades de flores? ¿Cómo es el corte? ¿Cuánto se le debe de invertir en un inicio si quieres dedicarte a eso? ¿Se puede? Sí, se puede. De hecho, nosotros el año pasado hicimos un proyecto en Chapala, iniciamos con un grupo de mujeres productoras y ellas les fue muy bien, programaron, bueno, plantaron en enero y en la época del Día de las Madres estaban sacando sus flores y les fue muy bien. De hecho, esperemos que este año sigan haciendo ese negocio y hay mucha gente que lo puede hacer, no en grandes cantidades, los que tienen un pequeño espacio lo pueden hacer en su casa para empezar el negocio, para ir creciendo y bueno, les sirve de ir conociendo cómo es el trato, el cultivo y que tiene este tipo de flores para que vayan mejorando día a día y poder poner un negocio que es muy atractivo además porque es muy bello, porque la flor le da belleza a la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, es interesante. Para los hogares, por supuesto, las que no son de corte, nos llevamos las que ya están en maceta. ¿Qué es lo que se llevan más para los hogares? ¿Están los helechos, patas de elefante? ¿Qué están? Porque también de repente hay modas en las plantas. Sí, bueno, hay la Nochebuena en su época, uh-huh. Ahorita el jazmín, se llevan crotos, se llevan, bueno, diferentes tipos de plantas y flores que venden ahí los viveristas. Y sobre todo las recomendaciones que nos van a dar de cómo cuidarlas, de cuánta agua, sí, si sol, si sombra. Es importante esto y qué bueno que comentas. Dentro del evento de la Feria de las Flores existen conferencias de cómo producir la flor, de cómo tratarlas y están el 3 y el 4 de marzo estas conferencias para que la gente pueda asistir y pueda, además de llevarse una bonita planta, una bonita flor, pueda tener conocimiento, una inducción de cómo se producen y qué cuidados deben de tener. ¿Veremos flores que solamente se producen aquí en Jalisco o vendrán de otros estados? Sí, en esta ocasión estamos solamente productores de flores de Jalisco, viveristas de Jalisco. ¿Y por qué? Porque queremos darles impulso a las flores que se producen aquí en nuestro estado. ¿Qué cuántos productores serán? Bien, aquí estarán alrededor de 50 o 60 productores, dependiendo del espacio, para que puedan participar y promover su producto. ¿Y estarán chicos y grandes de los productores? Hay de porque todos. Luego se dice, estas ferias son únicamente para los grandes, los que tienen mucha producción. No, mira, el objetivo principal de esta feria fue para desarrollar a los pequeños productores de flor. Y también tenemos agroindustria, que son las pequeñas agroindustrias. Digo, mezclamos uno que otro grande porque además puede ser la motivación para que vean cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido y que no era grande al inicio, que era un productor como ellos y que poco a poco ha ido desarrollándose, desenvolviéndose hasta que ha sido una empresa consolidada y concreta. Y son artistas, porque luego nos tienen ya acostumbrados, no sé si en esta edición también lo tendrán, en cada esquina de Avenida Chapultepec o cada dos cuadras, tienen estas figuras montadas con flores. ¿Lo van a tener esta edición también? Sí, van a tener dos figuras principales en esta ocasión, que van a estar ahí a la vista de todo el mundo. Vamos a dejarlo sorpresa para que vayan y se tomen su foto, se tomen la selfie, que ha sido un éxito también tener estas figuras, porque van cantidad de familias, de jóvenes, de todo tipo de personas que visitan el andador Chapultepec a tomarse la foto y además a conocer los productos de Jalisco en flores, agroindustrias y participa también el adulto mayor con algunas artesanías. Participan varias personas que hacen sus productos, participan 9 municipios. Entonces es importante que la gente vaya para que conozca lo que hacemos y lo que tenemos en Jalisco, que hay mucho emprendedurismo en Jalisco y queremos que les vaya bien a los emprendedores y queremos que la gente disfrute los productos de Jalisco. ¿Eligen un tema en especial cada edición para colocar esas figuras, por ejemplo? Depende. Por ejemplo, en diciembre teníamos la Feria de la Miel, uh-huh. Y pusimos la abeja y ahora vamos a tener unas figuras. Adelántenos bonitas. El tema, no la figura, pero el tema, ¿sí? El tema, bueno, estamos ahorita promocionando el emprendedurismo, uh-huh. Bien, entonces estamos por ahí
con las figuras, y, pero bueno, va a ser alusivo, significativo a la flor, estará un pavo real y estará una abeja, pues, o sea, una abeja que, bueno, las abejas son parte de la vida, y el pavo real, su nombre es muy bonito y ha lucido mucho y estará ahí presente en la Feria de las Flores. Son los mismos productores estos de Jalisco quien ponen todas las flores para hacer estas figuras, las donan las flores. Sí, alguna parte ellos se donan, otra parte CEDER apoya para que, pues vamos a apoyarlo, entonces vamos a los pequeños emprendedores a quitar lo que están produciendo, más bien los apoyamos, los incentivamos para que sigan produciendo. Los productores de aquí de Jalisco, pero tienen países invitados también. Bien. Ellos no vendrán con flores, no, vendrán ellos con otro tipo de cosas. Vienen con artesanías, viene por ejemplo Rusia, que fue un país invitado, ya le gustó y se quedó, trae artesanías. Viene China, el año pasado fue invitado también, ya le gustó y se quedó. Perú es otro país invitado que se le ha invitado, hoy también se queda con nosotros, entonces son tres países que tenemos. Y como estado invitado tenemos a Veracruz, pero no trae flores, trae artesanía, la artesanía de su estado, y son los quienes nos van a estar acompañando en esta décima edición de la Feria de las Flores. Comentar también que además de lo que es flores, tenemos eventos artísticos, culturales, tenemos por ejemplo conferencias que son de flores, que son de cactus, tenemos conferencias para motivación y desarrollo personal, está un coach de vida que va a dar una conferencia que se llama Vida Saludable, Persona Saludable. Entonces, bueno, tenemos una serie de actividades para que todo el público que vaya encuentre algo afín a lo que le guste el hacer, para que pueda disfrutar de esta Feria de las Flores y Agroindustrias. Más tenemos grupos de rock, grupos de reggae, grupos folclóricos. Bueno, es una gran variedad que tenemos en tres días, el 2, 3 y 4 de marzo, que la inauguración sería el día 2 a las 12 del día. Estaremos arrancando con mariachi, ¿verdad? Típico jalisciense, en esta inauguración. La música, también vendrán de otros municipios con sus grupos para exponer también lo que sí, hacen. Sí, algunos, comentarles, por ejemplo, lugares que tenemos. El año pasado se hizo un concurso de Voces de Jalisco, que tuvimos la oportunidad de promocionarlo, y el ganador de Voces de Jalisco viene también a participar en una hora de sus canciones que tiene, y bueno, tenemos que darlo a conocer que tiene capacidad y que tiene talento, y por eso ganó el primer lugar en Voces de Jalisco. ¿No hacían un certamen también? Sí, lo hacemos, este va a ser el segundo año, empezamos el año pasado y participaron 25 municipios, hoy esperamos que la respuesta sea mucho más. ¿Cuál es esa convocatoria para las jovencitas, para que participen en este certamen? Es para todos, es para todos. Chicas y grandes. Chicos y grandes, no hay un límite de edad. ¿Pero sí se corona a una representante de la Feria de las Flores? En este año no tenemos coronación, lo hemos hecho otros años, este año no. Hoy tenemos una serie de eventos, por cierto, quiero indicarles que se movió el escenario, antes lo hacíamos por Avenida Chapultepec, hoy estará a un costado de la Avenida Chapultepec, entre Hidalgo y Morelos estará el escenario para que la gente visite y pueda acudir a todos los eventos, porque bueno, caminan sobre el paseo y dicen, ¿dónde está el escenario? Está a un costado, entre Hidalgo y Morelos, ahí será la zona de eventos, conferencias de todo tipo, la inauguración inclusive. ¿Estas conferencias totalmente gratuitas? Sí, son totalmente gratuitas, tenemos aproximadamente un cupo para 200 personas, entonces sería lo único, el límite de personas que pudieran estar paradas alrededor, pero los invitamos para que estén cómodos y puedan llegar a tiempo. Vamos a dar a conocer el programa para que en su momento puedan tener la oportunidad de escoger lo que les guste, desde la visita a los municipios, a los emprendedores, a los adultos mayores. Va a estar el trompo mágico, va a estar Gandhi. ¿El trompo mágico qué va a hacer? El trompo mágico está a un costado, ahí entre los viveros, y va a dar talleres para los niños ahí de entretenimiento. Relacionado con las flores, así es un tema que lo hemos tenido año edición tras edición, y ahí va a estar con nosotros también. ¿Qué les deja este evento a los productores? Cuando termina cada edición, ¿se van a sus municipios con qué ganancia? ¿Con ventas de cuánto porcentaje más elevado? Mire, muy buenas ventas tienen, dependiendo del tipo de producto, pero algunos venden 40, 50 mil pesos, otros venden, bueno, si es pequeño, si trae otro producto pequeño, bueno, venden 5 o 6 mil pesos, pero por ahí en ese rango anda la venta. Pero ¿qué les deja? Les deja mucha satisfacción, tanto que cuando se van quieren que la hagamos mes a mes, que no sea cada 6 meses. Entonces les va muy bien. Además de la venta,
les deja la posibilidad de tener muchos, muchos clientes. ¿Contactos con los viveristas? Sí, con los viveristas, contactos con mucha gente que dice, oye, yo quiero emprender un negocio, entonces me gustaría que tú me surtieras. Y en el caso de las agroindustrias, tenemos la posibilidad de que de ahí, de la Feria de las Flores, que no es un lugar aparentemente donde puedan tener lugar de exportación, tenemos casos de que ya una salsa, Mario Eugenio se llama, artesanal, ya está en Dubái en este momento. De ahí, de contacto de Frida de las Flores. Tenemos contactos que les han visitado tiendas comerciales para que lleven su producto a estos lugares. Pues vamos anotando las fechas y los horarios que son importantes. Bien, ¿cuándo comienza la comienza feria? Comienza el 2, es el 2, 3 y 4 de marzo. Es un fin de semana. Es un fin de semana. La inauguración es el 2 de marzo a las 12 del día entre Hidalgo y Morelos. Ahí estará mariachi iniciando para la alegría de Jalisco. Y 3 y 4 de marzo sería. Los horarios son de 11 de la mañana, tenemos hasta las 9 de la noche, pero normalmente esta feria tiene la tendencia de que hasta que la gente deja de comprar, los dejamos ahí a los productores para que sigan vendiendo. Entonces, bien, a veces se quedan hasta las 10, 11 de la noche. Y checar las conferencias, checar todo el programa, por supuesto, las redes sociales de la CEDER, que ahí lo consulten. Así es. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, que tenga buena semana. Gracias. Sí. Vámonos a la pausa, comuníquese 3030-5307, regresamos. Arquitectura y urbanismo al regresar en Revista Jalisco. Vamos a platicar con el profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, arquitecto Carlos Correa. Muy buenos días. Buenos días, Maritrina. Buenos días, Mayra. Y a usted y a sus televidentes. Pues bienvenido. Gracias. Y todavía festejando Guadalajara, ¿no? Todavía y muy interesante, ¿eh? Todo que ya lo festejó corriendo. Sí, fue el maratón. El medio maratón internacional, muy bien. ¿Cómo le fue? Muy bien, todo bien. Oye, el arranque estuvo espectacular. Fabuloso, estuvo el señor presidente de Guadalajara, eso es muy importante, que los eventos que se están haciendo en la ciudad estén las autoridades, eso anima aún más también en el evento del centro de la ciudad, que también estuvo, que el 14 de... febrero y este, bueno, es ciudad, ¿no? Es hacer ciudad, es participar. Sí. Eso es muy importante, que dentro de las cosas se dé este tipo de participación de bastante gente, más de 12,000 en el caso del medio maratón. Y bueno, el evento del 14 estuvo apretado, mucha gente. Apretado, pero se disfrutó bastante. Sí, se disfrutó y bueno, es bonito el centro. Y también es importante recordar a los personajes importantes de nuestra ciudad y también las avenidas y cómo relacionamos esos personajes. Claro, el 14 de febrero también se entregó la medalla de la ciudad de Guadalajara, muy importante, a un personaje que ha hecho mucho por Guadalajara también, Tomás de Híjar y Ornelas, ¿verdad? Este presbítero que ha investigado mucho y va a seguir investigando, según lo que manifestó allí, sobre lo que fue Antonio Alcalde y su participación dentro de la ciudad, ¿verdad? Porque en este reconocimiento hay una cantidad económica y dijo que la iba a destinar para un siguiente libro de su obra, de lo que él ha contribuido. En cuestiones paleográficas, que es la escritura pues antigua y que se traduce al castellano, y también el maestro doctor don José María Muriá, extraordinario historiador, que en 1992, junto con el doctor también Jaime Olveda, hicieron una investigación muy completa sobre Guadalajara, que yo recomiendo mucho, una serie de libros que hicieron en 1992, en los 400 años de Guadalajara, con respecto a lo que es Guadalajara, ¿verdad? El comercio, la demografía, la historia, la arquitectura, todo lo que ha pasado en Guadalajara. Aparte, él hizo algunos otros documentos muy interesantes que nos animan o que cuando menos puso en contacto con la población, por ejemplo, esto es de brevísima historia de Guadalajara, que es muy bueno. El otro que escogí yo fue don Guillermo García Oropeza.
un hombre de una prosa extraordinaria, un gran investigador, un buen escritor, columnista, periodista, investigador de la Universidad de Guadalajara también, y desde luego que ha escrito mucho sobre Guadalajara, que ha manifestado también en el exterior mucho de lo que es Guadalajara. Y entonces estos tres personajes que yo he escogido para mencionarlos como ganadores de la medalla de la ciudad de Guadalajara, bueno, han dado mucho a Guadalajara. Por ejemplo, Guadalajara, la perla de México que hizo García Oropeza, ¿verdad?, que es bueno, o los caminos que del mar de, que llevan al mar de Guadalajara, los caminos de Guadalajara, y tiene otros temas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de esto, y vamos a hablar del último, que fue el día 14 de febrero, don Tomás de Híjar y Ornelas, que habla también de algo muy interesante, que es el Paseo Alcalde. Y lo menciona, y quiero mencionar eso porque es el centro de la ciudad exactamente, que va a desembocar a lo que originalmente fue la calle de San Francisco, ¿no? Y que va a partir de este, de con el nombre de don Antonio Alcalde Ibarriga, que fue el que trajo el humanismo, vamos, fue el que planteó originalmente que Guadalajara debería ser una ciudad con más humanismo, más humanitaria, y además lo hizo patente en la fundación del Hospital de San Miguel de Belén. Lo que es también la Universidad de Guadalajara. Él fue el que logró consolidar lo que es la Universidad de Guadalajara. Y no solamente eso, sino que logró que el ayuntamiento de aquel entonces y la cuestión eclesiástica, el cabildo eclesiástico, determinara que cuando salieron en 1767 los jesuitas de lo que es el reino y las colonias de España, le otorgaran las que había aquí en Guadalajara, se los otorgaran a la Real Literaria Universidad de Guadalajara para su manutención y además para su desarrollo. Ese es otro ámbito sumamente bueno y además loable que hizo. Que hay que resaltar. Que hay que resaltar en Antonio Alcalde Ibarriga, ¿verdad? Este señor que, bueno, nació en España, en Cigala, en 1701, llegó a como obispo de Mérida, Yucatán, y después se vino para acá y fue una persona que ya muy grande, pero que además nos deja mucho, mucho, y que Tomás de Híjar lo toma y en su discurso nos hace ver cómo Guadalajara debe de ser en este sentido. Pero además plantea algo que me parece muy importante, y por eso quise tocar este tema. Que el Paseo Alcalde, que es un paseo de vamos, para caminar, ¿sí?, peatonal completamente. Para disfrutar. Para disfrutarlo, le va a devolver a esa calle, que originalmente era mucho más angosta y tenía una escala humana extraordinaria, le va a dar la posibilidad, dice él, de poder tener algo que volteemos a ver en donde cuenta más el ser humano que el automóvil, ¿verdad? Y esa es una parte muy importante que nos da esa oportunidad en este análisis que hace. En esa presentación que tuvo al recibir ese reconocimiento, ¿no dejó de lado recordarle a las autoridades que aboguen precisamente por esos espacios? Porque el desarrollo en concreto, el tapizar de concreto y de edificios, está acabando precisamente la esencia de una ciudad como es la de Guadalajara, sobre todo, bueno, su zona centro. Y la esencia del pensamiento de Antonio Alcalde, eso es una parte muy importante. Y no avanzar, no poner en algo simple lo que es un paso peatonal, ¿verdad?, tan importante, ¿verdad? Entonces, Tomás de Híjar sí hace hincapié, acude a la conciencia colectiva y poderla unir con las autoridades para poder seguir haciendo planteamientos de esta naturaleza. La gente ya lo está viviendo, ya se está adueñando del espacio público, de esta zona, de este pequeño espacio, en Alcalde. Sí, lo que pasa es que la vez pasada hacían ustedes atinadamente la pregunta de que si la gente está yendo, que si está participando en la cuestión del centro de Guadalajara, ¿verdad? Y yo creo que con este tipo de acciones cada vez va a ser
más la participación, ¿verdad? Por eso es importante los eventos que se hacen precisamente en la Plaza de la Liberación y en esto del paseo alcalde, ¿no? De regresarle esa escala humana a Guadalajara. Ahí tenemos una parte de los proyectos, ¿no? Que se van a dar y yo creo que se está volteando, ¿no? Al menos esa parte a que Guadalajara vuelva a ser un centro visitado por todo, conocido. Hay gente que les preguntamos, ¿conoces el centro de Guadalajara? No. Y además vamos a formar parte, vamos a formar parte de un capítulo de la historia de Guadalajara importante. Así como usted nos está platicando cómo era Guadalajara, se va a recordar cuando se hizo este paseo. Así es. Esa es la idea fundamental y por eso yo creo que es importante poderlo analizar aquí a través de este medio, que hay autoridades que han volteado a regresar, a recoger en este proceso dialéctico de recoger las formas de pensamiento de hombres como Antonio Alcalde, como las expresiones literarias de José María Muriá, ¿verdad? De escribir la historia, la historiografía propia de Guadalajara, así como también de Guillermo García Oropesa, ¿no? De hacer hincapié y conocer en la literatura, en la historia, a Guadalajara, y eso es muy importante, y desde luego en las cuestiones urbanas. ¿Sabe qué es lo malo? Que luego estas publicaciones, estas ediciones, se concentran en la Secretaría de Cultura, lo hemos dicho, y no se expande para que la sociedad tenga acceso y lo pueda comprar también. Bueno, es que allí podemos acudir, yo donde los escucho con mayor facilidad, la verdad, es, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, que nos da esa posibilidad. Es una vez al año. ¿Qué le cuesta a todas las librerías tener ahí un estante ahí, solamente libros exclusivos de Jalisco, libros de la Secretaría de Cultura, libros de la Secretaría de whatever? Y eso sería muy bueno, que se lograra, que se lograra, porque... vamos, podemos conocer el espacio donde vivimos, el espacio social en el que estamos. Déjeme decirle algo, que este fin de semana fui al centro. Entro a una tienda y por primera vez en mi vida me dicen, préstame tu bolso para ponerle un cinto de esos de plástico para cerrar precisamente mi bolsa, porque le roban a esta tienda lo que usted nos imagina todos los días. Para que la zona centro sea peatonal y la gente quiera de verdad llevar a su hijo y la bolsa y la pañalera y lo que se tenga que llevar y el señor pueda caminarlo a gusto con su portafolios, debe haber seguridad para poderlo caminar. Claro, es como sucede en otras ciudades, ¿no?, del mundo. La parte centro, la parte importante donde hay más turismo, hay una policía especial. Y una policía muy amistosa, amistosa, muy de muy buena cara. Muy profesional en todos los sentidos. Sí. Y yo creo que faltan algunos eventos, ¿sí? Pero por lo pronto yo creo y coincido con Tomás de Híjar que nos se dio el paso. Gracias, arquitecto. Vámonos al corte informativo de noticias. Sí. ¿Cuántas veces no he escuchado en la radio? Sobre todo es donde yo los identifico a cada momento. Mi gran esperanza. Está con nosotros la directora Maite Medrano Urrea, que nos da mucho gusto pues platicar con ella, conocer de todo lo que tienen que hacer a diario. Y sobre todo muchas de estas cosas funcionan gracias a usted que nos está viendo y escuchando a través de su televisor. Bienvenida, Maite. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Trini. Pues encantada. Gracias por invitarnos. Pues el tema es ese, ¿no? Sin duda, gracias a que la sociedad se une todo el tiempo, las asociaciones civiles pueden lograr su objetivo. Sí, fíjate que mi gran esperanza, ya tenemos 23 años de que se fundó. Es la primera, la señora Berta Padilla de Pérez empezó a asistir a una, pues ahí con los niños con cáncer en el Hospital Civil y pues se dio cuenta de esta gran necesidad. Y bueno, ahora pues se apoya bastante. Desde entonces, cada vez pues, se requiere de más apoyo para darle una esperanza de vida a estos niños. Ustedes forman parte de un comité, hay un presidente, hay secretarios, hay tesoreros, hay cargos y hay quienes forman parte de manera voluntaria. Exacto. ¿Cuántos son? Híjole, mira, está bueno, obviamente pues está el consejo de asamblea, que son ciertos empresarios. Está el consejo donde está el presidente y el vocal, que es el... o vicepresidente más bien, que es el esposo de la señora Berta,
y son pues los que fungen todo el tiempo, pues estar como, apoyando tanto con el tema del hospital Mi Gran Esperanza, que se acaba de abrir el 9 de octubre. Muchas todavía primeras. Gracias, pues es un gran reto que apenas, apenas vamos, todavía es un gran paquete, pero por lo pronto nosotros en la asociación, yo me toca ahora estar de cargo, estoy reciente como directora de en Mi Gran Esperanza, y bueno, colaborando directamente en la asociación somos 10 personas, pero bueno, hay muchísima gente que está detrás, ¿no? Son todos nuestros benefactores, hay voluntarios, hay una junta de patronato. Si no, no fuera posible ahora sí que llegar a estos niños, y darles pues estos tratamientos que no son nada de no barato. Y ahora con el hospital se une esta parte de la asesoría médica, la atención médica, enfermeras, atención, o sea, la gente que administra el espacio. Exactamente. Eso. ¿Cuánto requieren? ¿Podemos hablar de cantidades? Pues es un poco complejo hablar de cantidades. Nosotros ahorita, pues todo el tiempo, nuestros niños todavía se están tratando en el hospital civil. La mayoría es en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Y es un poco complejo hablar de cuánto cuesta un tratamiento. Se habla así como de manera muy, muy general entre 800 mil pesos y 2 millones. Varía mucho porque dependiendo el tipo de cáncer, dependiendo en qué momento esté, dependiendo el tratamiento que se requiera, la edad del chiquitín, son como muchos factores que intervienen. La mayoría de los casos que nosotros apoyamos, en los que el 100%, tenemos como el apoyo de Seguro Popular, y todo lo demás que no lo apoyan directamente en los hospitales civiles, los apoyamos en Mi Gran Esperanza. Todos los tratamientos, todos los medicamentos, los estudios, que son realmente muy, muy costosos. También los apoyamos con transporte, porque pareciera que es insignificativo, pero muchas veces como un gran porcentaje viven fuera, inclusive en otros estados, cada vez es más difícil pues que ellos puedan acceder y venir, entonces van dejando sus tratamientos. Entonces, así que para que no tengan ningún pretexto de que dejan el tratamiento, también en Mi Gran Esperanza los apoyamos con eso, con despensas, pues de una manera integral, ¿no? Es toda la familia, todo lo que conforma y todo lo que conlleva el apoyo para que salgan. ¿Cuántos años así? ¿Cuántos años desde el inicio? Sí, obviamente cada vez va creciendo mucho más la asociación, mucho más los apoyos. A mí lo que me cuentan, pues al principio eran muy poquitos y se apoyaba de manera muy voluntaria. Poquitos niños, se apoyaba con despensas, con algunos medicamentos. Va creciendo esto, va creciendo, y la sociedad se ha vuelto mucho más comprometida con este tema, porque ahora sí que lo vemos, pues ya es un tema que nos compete a todo el mundo y nos sensibiliza, ¿no? Ya no podemos decir en cómo no ayudar a estos chiquitines, que ya se habla de una gran esperanza de vida mucho más grande. Está aumentando la esperanza de vida de los chicos con cáncer. Muchísimo. Si se trata a tiempo, si es oportuno el diagnóstico y el tratamiento, se detecta a tiempo, estamos hablando. En México se habla de un 56% de esperanza de vida, de un 56 a un 60% de esperanza de vida, dependiendo del tipo de cáncer. Las leucemias, por ejemplo, pues si se trata a tiempo, hablamos de un mayor porcentaje. ¿De qué edades estás atendiendo, están recibiendo? Desde los 0 meses hasta los, se supone que 21 años, pero obviamente, pues si empieza un joven con su tratamiento a los 17 años, bueno, pues no lo vas a dejar de tratar hasta que ya salga adelante. Tenemos muchos casos de éxito. Te comparto que el jueves pasado fue el Día Internacional del Cáncer Infantil y tuvimos muchos casos de éxito en los niños que hemos apoyado durante estos 23 años. Inclusive vimos a una muchacha que ya es bailarina, que estudió Derecho, y la verdad es que te da mucho orgullo porque llega y te dice: recibimos el apoyo de Mi Gran Esperanza, no sé qué hubiéramos hecho sin el apoyo de Mi Gran Esperanza. Y ya la ves, obviamente, perfecta, muy comprometida con esta causa también. Exacto, porque sí, regresa. Sí, muy, ¿no?, sensibilizada en cómo puede ella ayudar a otros niños o otros muchachos que vivieron esta situación y en la que se encuentran un poco como inmersos. Se sensibiliza muchísimo. Te preguntaba, por ejemplo, de hace 23 años, que bien lo mencionaste, empiezas detectando un caso y aportando el medicamento. Y a lo mejor
en aquellos años no se llevaba un historial médico. Ahora tienen el compromiso de tener un historial de vida. Exactamente. Y aparte, ¿serán a lo mejor un objetivo para poder medir los casos de cáncer, para poder conocer más a fondo o tener una radiografía sobre el comportamiento del cáncer infantil, y no solo en Jalisco, porque claro, has de tener gente de otras partes de México, del estado, ¿no? Sí. También tenemos de Veracruz, vienen mucho de Michoacán. Están llenando toda esta información. ¿Tienen un banco de información que puedan ustedes identificar bien todo el fenómeno? Sí. Mira, ya te imaginarás cómo estamos en las asociaciones civiles, sí, ¿no? Que somos siempre pocos trabajando, sí, pero la verdad es que es un equipazo, lo digo con todo el corazón. Y es una asociación en la cual cada persona que aporta el peso que aporta, ella sabe con transparencia hacia qué niño se fue y hacia qué tratamiento en específico, qué fue lo que apoyó y qué fue lo que se le hizo. Y sí se tiene una base de datos, cada vez la vamos mejorando con estas tecnologías magníficas, estamos cada vez actualizando más los datos, pero sí se lleva un registro de cada uno de los niños, inclusive los quisimos como contactar a muchos de ellos, de los que ya son casos de éxito, que ya estuvieron, ya, gracias a Dios, curados desde hace unos años. De un gran porcentaje sí se tiene esos datos, otros, bueno, pues se cambiaron ya de, crecieron, se cambiaron del lugar de residencia y de todo. Y no es posible. Y ya nos, pues no se actualizó, ¿no? Pero estamos en esa tarea y sí se tiene una base de datos, qué fue lo que tuvo, cuánto tratamiento, con qué se le ha apoyado, en el caso si recayó, qué fue lo que requirió en todo su tratamiento. Entonces, son muchos datos. A mí me impresiona las personas que trabajan en la asociación, que ya tienen mucho tiempo. Recuerdan, bueno, sus nombres, su tratamiento, con qué se le apoyó, con qué medicamentos. A la familia. A la familia. Eso es bien importante también, porque las mamás y los papás, de veras, que son unos héroes también apoyando. Luego, pues tenemos muchos casos de sensibilidad, que son los mismos niños los que les dicen a las mamás: mamá, yo voy a salir de esta, tú no te preocupes, yo voy a salir de esta. Y las mamás, por un lado, te dicen, pues te desgarras, ¿no? De ver a tu niño con esa enfermedad, al ser una fortaleciéndote. Situación. Exactamente. Son un ejemplo, verdaderamente. ¿Qué es, de la gente que nos ve, nos escucha esta mañana, qué es lo que requieres de cada uno de ellos y ellas que nos están precisamente atendiendo esta mañana? Pues invitarlos a que conozcan la asociación, es una asociación hermosísima, constantemente tenemos, pues requerimos de muchísimos apoyos, hay muchas formas en las cuales pueden colaborar, como voluntarios con su aportación económica, que puede ser desde muy pequeña, desde ir con los mismos niños, participando pues de muchas formas, que nos hablen a la asociación. El teléfono es 36 14 50 50. Y tenemos nuestra página, www.migranesperanza.org. Y ahorita, pues también en redes sociales estamos apoyando a unos chiquitines. Tenemos un evento mañana hermosísimo que los quiero invitar, que apoya el estudio 2820. Es un concurso de niñas que se ponen a prepararse y a estudiar para hacer esto por ellos, por tres niños, para pagar su tratamiento. Y tenemos una serie de eventos en los cuales pues nos pueden apoyar, siempre es con la buena voluntad y el buen corazón de la... ¿Cómo va a ser este evento? ¿Es el día de mañana? ¿Es entrada? Pedimos una cuota de recuperación de 200 pesos, es en el Mallet, es un centro nocturno, pero es en la tarde, es a las 5 de la tarde. En donde van ¿está por López Mateos? Está por Américas. Américas. Muy cerca de Punto Sao Paulo. Okay. Y bueno, es a las 5 de la tarde, de 5 a 8, pedimos una cuota de recuperación de 200 pesos, para pues ayudarnos a conseguir esos recursos. Para estos tres chiquitines en especial. Y constantemente tenemos muchos eventos. Tenemos una pasarela preciosísima con Palacio de Hierro también el 8 de marzo. ¿Cómo hacen este estudio de tal forma que van priorizando y que van diciendo: a este pequeño hay que sacarlo adelante, ya urge?
Es todo un grupo, todos ustedes se ponen a analizar cada uno de los casos. ¿Ya te has hecho médico también especialista? Pues supongo. Ahí voy, la verdad es que ahí voy muy poco. Ese tema pues sí es difícil, pero tenemos un equipo interdisciplinario, está el doctor Jorge Huerta en el hospital que nos apoya mucho, todos los médicos que también están en el hospital civil, las trabajadoras sociales que sí se saben este tema, y sí es así como de urgencia, ¿no? Es una operación, un trasplante de médula, cuando son cosas así, urgentes. Pues hay que dar toda la prioridad del mundo para pues salvar la vida de ese chiquitín o darle una mejor calidad de vida. Sí es mucho así como de... Sí, de prioridades. De prioridades, pero Dios es muy grande, la verdad es que las cosas van saliendo. Es impresionante cómo todo va fluyendo, cómo se sensibiliza la gente, cómo van viendo el cómo ayudar, el cómo poder aportar. Y de verdad, que yo sí lo digo, yo creo que hay muchísimas asociaciones hermosísimas y muchos casos, ¿no? Es imposible, y hay personas que apoyan a una y a otra. Yo sí los invito a que conozcan a Mi Gran Esperanza, es una asociación de veras preciosa. Y con lo mínimo pueden hacer de verdad, cosas extraordinarias y cambiarle la vida a un niño y a su familia, a todo su entorno. Maite, te agradecemos mucho que estés con nosotros esta Muchísimas mañana. Muchísimas gracias. Muchas felicidades y bueno, un hospital que próximamente estará al 100%, o sea, funcionando al 100%. Sí, esa es la primera, vamos en la primera etapa, ahora estamos apenas en consulta externa, pero lo que busca el hospital Mi Esperanza es darle a estos niños de bajos recursos, con cáncer, jóvenes y adultos con cáncer, pero bueno, se va a tratar, es como un hospital normal, ¿no? Pero sí queremos ser como especialistas en este tema. Hay mucho por hacer todavía y también pues los invito a que lo conozcan. Está en Tlajomulco de Zúñiga, es un proyecto también precioso que se ha construido pues con todo el cariño y el amor de muchísimas personas. Maite Medrano Urrea, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir estas historias. Gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias a todo tu público. Bueno, vámonos a una pausa, si nos permite. Regresamos, estamos en Revista Jalisco. Le dejamos el teléfono 3030-5307. Salud y bienestar al volver del corte en Revista Jalisco. Hábitos de la higiene bucal, el tema que trataremos esta mañana con la doctora Soraya Ramos Lara. Ella es coordinadora estatal del programa de salud bucal de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, gracias. Y le decía, ¿hay campaña? ¿No es permanente este programa que tienen ustedes? Sí, Salud Bucal es un programa permanente que en todos nuestros centros de salud donde hay servicio odontológico se lleva a cabo atenciones preventivas o curativas en salud bucal. Sin embargo, sí existen dos tipos de intensificaciones en el programa de salud bucal, que son en el mes de abril y otra en el mes de noviembre. Esto con la finalidad de intensificar acciones preventivas y educativas para poder favorecer la salud bucal de los jaliscienses. Están los centros de salud. ¿Ahí puede acudir la población al tema de una charla preventiva o ya una atención? Las dos cosas. Sin embargo, en este momento yo creo que lo más importante es que podamos nosotros acudir al odontólogo para poder adquirir esos conocimientos de cómo cuidar nuestra boca. Eso es lo más importante. Porque si nosotros aprendemos cómo cuidar nuestra boca, pues vamos a limitar a llegar a ese problema de tener una atención curativa. Y a lo mejor el estar acudiendo constantemente al odontólogo, pues podemos identificar en qué momento podemos tener un riesgo importante que lo podemos estar limitando para poder evitar daños importantes. Y lo importante es iniciar desde pequeños. ¿Qué pasa cuando se tiene un bebé? ¿Ahí debemos de tener algún cuidado? Desde el embarazo tenemos que ir cuidando a la embarazada, dándole instrucciones de cómo debe en un futuro poder atender la salud bucal de su bebé. Uh-huh. Nosotros contamos con una clínica clínica del bebé en el Centro Dental Infantil, en el cual, bueno, a los bebitos ya una vez nacidos se le instruye a la mamá cómo tiene que tener una buena higiene bucal y cómo debe de empezar a cepillar los dientes del bebito en cuanto aparezcan en boca. Pero es importante tener una higiene previa desde el nacimiento de la cavidad bucal y posteriormente ya tener una higiene bucal
dental en cuanto aparezca el primer diente. Cuando aparece el primer diente, ¿qué se hace? ¿Con algunas gasitas y o en qué momento ya se utiliza el cepillo que conocemos? Bueno, al inicio tenemos que tener una higiene bucal con una gasa húmeda para poder retirar los residuos de leche, para poder tener una higiene bucal. El niño se va acostumbrando y posteriormente, ya en cuanto aparece el primer dientito, pues ya podemos empezar a cepillárselo. Uh-huh. Y ese cuidado pues lo tenemos que seguir durante todo el transcurso de la vida. Es importante, es muy importante el cepillado dental. Y va acompañado también de otros hábitos de higiene bucal que también son importantes para poder disminuir esos riesgos, como es el uso del hilo dental, el control de la placa bacteriana, que es el uso de pastillas reveladoras para que nos indiquen y nos detecten la verdad. ¿Nos cepillamos bien o no nos cepillamos bien los dientes? Que luego dejamos esa responsabilidad al niño. Ten, cepíllate los dientes, pero no estamos al pendiente de cómo lo hace, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. De ahí la importancia que deben de ir acompañados los niños con su papá, al odontólogo, para que al papá, a la mamá le instruya cómo es el cepillado correcto del niño. Y una vez estando en el consultorio le puede decir cuáles son las áreas en las cuales el niño no se está cepillando bien los dientes o no le estamos cepillando bien los dientes. La tarea de la higiene bucal al principio es muy importante con los papás. Los papás son los que tenemos que enseñarle al niño y nosotros mismos como padres tendríamos que estar cepillándole los dientes al niño para asegurarnos que realmente tiene una higiene bucal correcta. Si el niño vemos que ya tiene una habilidad motriz, ya empieza a tener destreza con el cepillo, pues el niño ya tendría que cepillarse los dientes, pero siempre en compañía del padre o de la madre. ¿Y cómo podemos detectar si realmente en casa no se está cepillando bien el niño? Pues con una pastilla reveladora que el odontólogo nos va a indicar el uso correcto de cómo utilizarla. ¿A qué edad llevarlo a su primer cita con el dentista? Desde nacimiento, para que nos digan cómo tenemos que utilizar esa gasa, porque son tan pequeños los bebitos que a veces nos da hasta temor de meterles una gasa en la boquita, con el temor de lastimarles. Pero si el odontólogo le instruye exactamente cómo lo puede hacer de manera suave sin lastimarlo, pues desde pequeño ya tiene su primera cita con el odontólogo. En el mercado ya hay una variedad de pastas que venden. ¿Todas funcionan igual? ¿Todas sirven? ¿Hay que fijarnos en algo? Bueno, hay diferentes cremas dentales y esas son específicas para la necesidad de cada persona. Hay cremas dentales que son para pequeñitos que no tienen flúor al inicio, que son las iniciales, para que el niño empiece a tener el hábito de usar una crema dental. Que hasta tienen un sabor especial a chicle, a fresa. Posteriormente ya cambia de la infantil, que es la infantil, a la junior, en la cual ya tiene una cantidad de flúor para la prevención de caries dental. Y esa ya tiene ahora sí un sabor importante. ¿Esa a qué edad ya se recomienda? Esa, pues desde los 2 años, dependiendo. Si el niño ya sabe escupir, pues bueno, ya podría usar ese tipo de pasta. Uh-huh. Cuando el niño ya sabe escupir, pues ya podemos utilizar un tipo de pasta con flúor. Mientras, no lo podemos utilizar porque el niño se lo tragaría. Para los adultos, esta variedad de pastas dentales, ¿cuál es la indicada? ¿En qué nos debemos de fijar? Esta es la que más me conviene. Eso lo tiene que indicar el odontólogo. Porque, no nosotros, que claro que no, porque tenemos necesidades diferentes. Hay quienes tienen una necesidad de una inflamación de encías y nos van a indicar una pasta específica. O tenemos una sensibilidad dental, nos van a indicar una crema dental específica. Esto va a ir de acuerdo a las necesidades de cada persona. Es por eso que la asesoría es importante del odontólogo. El cepillo, hay que cambiarlo, hay que quedarnos mucho tiempo con él. Así es. Este cepillo, pues, dependiendo del uso que le estemos dando. Uh-huh. Hay quienes todavía tienen un cepillo nuevo y ya tienen 6 meses con el cepillo. Quiere decir que no lo estamos utilizando. El cepillo, pues, máximo unos 2 meses.
Y si tuvimos algún problema de una infección en la garganta, pues tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo porque si no vamos a estar recurriendo con la misma, reciclando el bichito y vamos a estar constantemente enfermos de alguna infección que tuvimos en boca, en garganta. ¿Cómo debe de ser esta higiene bucal? A ver, en las mañanas está el hilo dental, está el enjuague bucal, está el cepillado. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, primeramente lo que se recomienda es que el cepillado dental es después de cada alimento. Y cuando nos levantamos, pues es importante eliminar todas las bacterias que tenemos en boca. Después tenemos que usar el hilo dental o antes el hilo dental para poder eliminar todos los residuos que se quedan impactados entre diente y diente. El enjuague bucal es importante también para que podamos nosotros eliminar todas las bacterias que quedaron en boca y se disminuya la carga de bacterias que están en boca. Entonces, esos serían básicamente los pasos más importantes que tenemos que hacer. Sin embargo, si tenemos algún otro tipo de riesgo o problema, ya dependerá del odontólogo indicarnos. Actualmente, nosotros anteriormente invitábamos al paciente que acudiera 2 veces al año al odontólogo. Ahora no. Acudimos al odontólogo y el odontólogo nos va a indicar cuántas veces tenemos que ir. ¿Por qué? Porque los riesgos son diferentes para todas las personas. El odontólogo, por ejemplo, la principal enfermedad es la caries dental. Para poder detectar cuál es el riesgo más importante que tenemos, pues anteriormente se les decía, cepíllate los dientes 3 veces al día y acude al odontólogo 2 veces al año. No, ahora es, acude al odontólogo para que te detecte cuál es el riesgo más importante que tienes para presentar caries dental. Si es la placa bacteriana o si es el flujo salival, o si es el pH de tu boca, entonces el odontólogo nos tendrá que decir cuál es el riesgo más importante para poder disminuir de manera sustancial esa enfermedad. Esta limpieza incluye las encías y la lengua con el cepillo. Claro, el cepillo dental, inclusive hay aditamentos también para poder auxiliarnos, pero el cepillo dental nos puede ayudar a la limpieza de los dientes, la limpieza de las encías, la limpieza del paladar y la lengua, porque ahí tenemos muchas bacterias y muchos restos alimenticios que se pueden quedar impactados si nosotros no los estamos limpiando. Existen algunos cepillos que traen aditamentos para poder, en el dorso posterior, para poder limpiar suavemente lo que es la lengua. Sin embargo, también hay otros aditamentos que los venden por separado en las farmacias, en el cual también pueden estar utilizando para limpiar la lengua. Es importante que también los cachetitos o carrillos, nosotros los por dentro, las mejillas, las estemos limpiando también para poder asegurarnos que las bacterias se están eliminando constantemente. ¿Qué pasa con lo que tenemos en los hogares, que tenemos carbonato, por ejemplo, y que se recomienda mucho también utilizarlo para blanqueamiento o para la salud bucal en general? ¿Sí se recomienda o no? Lo recomendado es únicamente lo que el odontólogo les dé. A veces nosotros queremos hacer uso de algunos remedios caseros que a lo mejor sí sirven momentáneamente, pero ya en el uso extremo podemos causarnos algún problema más importante. Entonces, no utilizar remedios caseros que no estén recomendados por un odontólogo. Bien, pues acudir a los centros de salud de la Secretaría de Salud Jalisco y estar al pendiente de las campañas y de toda esta información que nos van dando la población. Así es, y hay que recordar que es muy importante la prevención odontológica porque es parte importante de nuestra salud en general. Soraya Ramos Lara, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más en un momento. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Cuando nos convertimos en pacientes por alguna enfermedad, tenemos derechos y los tenemos que conocer. Y vamos a platicar con el maestro Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez civil y catedrático de la División de Estudios Jurídicos, que nos da mucho gusto que nos acompañe en Revista Jalisco. Bueno, doctora, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un tema muy, muy importante
sobre todo que para conocer los derechos no se dan en automático, sino que también hay que pelear y hacer que nos los hagan valer o hacerlos valer nosotros. O sea, necesitamos tener, ser una sociedad un poco más exigente de todo lo que tenemos. Y bueno, de repente cuando tienes una enfermedad, aparte de lo mal que te sientes, que seas violentado tus derechos, pues así como que no... Es que a veces hasta regañan, ¿verdad? Se enojan sí. Porque uno el primer, le duele. El primer derecho es el recibir trato digno y respetuoso. Y en un caso más bien parece que vas... o te reciben como que si fueras a regalarte algo, como que si fueran a quitarles algo. Sí, que sí, sí. No entonces, especialmente en ciertas instituciones públicas, que incluso en el Seguro Social, que se supone que tú vas a exigir algo que estás pagando. Sí, porque tampoco entonces, es gratuito. No, no es gratuito porque tú estás pagando el hecho de que te estás dando un, aportando al Seguro Social con mucha regularidad. Y el día que lo ocupas, pues, en primer lugar, pues hombre, te tratan como que si fueras a... Pero ¿cómo exigir prestado? Un trato amable? Es que llega la persona y está molesta, tiene un mal día y te trata mal. ¿Se puede pedir que te deje de atender esta persona y...? Se debe de exigir y hablar con la dirección correspondiente para el efecto de que sea un trato respetuoso y digno. Yo creo que lo más importante en todos los tipos de relaciones humanas es el respeto. Ok, no se enoje, tranquilo. Si algo está sucediendo mal, vaya directamente a dirección. Eso es lo más recomendable. Así es. Y si alguna persona de la atención tiene mal día, pues que se la pague el que se lo hizo, ¿no? Tú, que te llevas con tu una menoscabo de la salud y un menoscabo de ánimo, bueno, pues que se le yo pague. Yo culpa tengo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, pues lo más normal es que se la pague que se le hizo, ¿no? No que ande buscando a ver con quién se desquita. ¿Un segundo derecho pues, cuál sería? Pues sería el de recibir una información adecuada sobre... Suficiente veraz sobre tu padecimiento. En un momento determinado decimos que tú sabes que tienes alguna deficiencia o alguna malestar de tu cuerpo, pero no sabes exactamente qué es. Entonces, lo primero que debes de recibir también, el segundo derecho, es una información suficiente y veraz para decir o decidir qué tipo de tratamiento puedes aceptar. Ahí está en muchas ocasiones la necesidad de tener acceso a un expediente y muchas veces ni lo tienen, a veces hasta se extravía. No, bueno, lo más importante es que es otro de los derechos, tener un expediente clínico. Donde sea. Donde quiera que seas, incluso la Ley General de Salud implica que debas de tener todos y cada uno de los... de un historial de tu proceso evolutivo como ser humano y con las deficiencias del cuerpo. Hasta... Que aunque todos tenemos una fecha de caducidad, pero mientras se llega, pues tienes que tener una... Aguántenme tantito, ¿verdad? Sí, sí, bueno, saber en qué... Por ejemplo, ¿la Cruz Verde tiene obligación de tener un expediente? Inmediatamente que uno llega, debe de tener, hacer el expediente. Si uno, pues vamos a decir, si en un momento determinado sufres un accidente, uno de los derechos que tienes es que en cualquier el hospital más cercano te va de atender. Eso es que me deben de atender. Sí. Y el otro es de que en cuanto tú llegues, le llegue a ingresar, te empiecen a hacer tu expediente clínico. ¿Se ha fijado en las noticias que de repente vemos una señora en tal ciudad, en tal lugar, tuvo su bebé fuera del hospital porque no la quisieron atender porque no había espacio? Sí, así es. Incluso nosotros vemos en la actualidad ciertos centros maternales, de maternidad, y están saturados. Pero de alguna manera, no necesariamente a esos lugares puedes asistir si tú tienes una complicación urgente en el primer hospital. Aunque sea privado. Aunque sea privado. ¿Y luego qué? Tiene que atenderte. ¿Nos van a cobrar el resto? A lo mejor esa cantidad que se robó lo deberían de hacer o lo deberían de cobrar ya sea en el Seguro Popular o en a la institución que se requiera. Y si no, pues parte a tener un hospital de esos derechos. El expediente clínico es muy importante porque ahí vas a encontrarte la veracidad de todo y cada uno de los medicamentos y en la forma en que te los van a ir suministrando. A ver, yo puedo quedarme con alguna documentación, sí, pero el hospital tiene la obligación también de tener ese historial. Ya están muy actualizados y los historiales son de manera electrónica. En cuanto uno pone el nombre, ¿puede salir ya todo mi historial? Lo más importante es eso, de que ya tienes un número de registro en ciertas instituciones. Por ejemplo, en el Seguro Social ya tienes tu número de registro, pero hablábamos en el caso de algún accidente
que inmediatamente te empiezan a auscultar y ver qué tipo de atención debes requerir, pero ahí se empieza a abrir el expediente. Incluso hace rato hablábamos sobre la salud bucal. Sí. También el médico, el dentista tiene que tener una perfecta evolución de cómo va progresando su tratamiento. Y aparte de nada más, ahí hablamos de una, hay tres tipos de medicina, que son la medicina satisfactiva, la medicina asistencial y la medicina preventiva. Explíqueme. A veces cuando, por ejemplo, tú cuando tienes alguna enfermedad o tienes alguna alimentación que vas promoviendo, cómo no enfermarte. Vamos a decir que los excesos de las carnes nos producen triglicéridos, ácido úrico y muchas cositas. Y si siempre buscamos una búsqueda de salud en las frutas o verduras, entonces, y eso, esas consumos a veces inmoderados te producen ciertos gases o ciertas condiciones de los dientes, y desde ahí hasta abajo. Y de ahí sigue. Pues sí, sabemos, ¿no?, que un problema bucal te puede llevar un problema en el corazón también. Aquí es muy importante tener información oportuna y clara. ¿Por qué? Porque yo puedo decidir y tengo el derecho de decidir hacia qué tratamiento me puedo ir en caso de sufrir algún padecimiento, ¿no? Y eso es importante de que tú puedas decidir, porque después de la decisión viene un consentimiento y viene autorizando al médico. De hecho, tanto así que tiene uno que firmar, sí, ¿no? Sí, sí. Entra uno a la operación y antes de que entre al quirófano ya están. Y si vas en un estado de shock, siempre se busca algún familiar para el efecto de que autorice el consentimiento médico. Que claro, debemos entender que el consentimiento médico no es un cheque al portador, sino que es un cheque, una autorización a hacer todo lo que se requiere en ese momento de la salud. Pero no le resta la responsabilidad al médico ninguna. De tener un excelente proceso quirúrgico o... Y alguien que no conoces tú, al anestesiólogo, que a veces no lo conoces y en un momento determinado hay muchísimos errores excesos en la aplicación de la anestesia, y que en eso no quiere decir que porque tú ya diste un consentimiento informado, hombre... Háganme lo que quieran. Sí, no. Así no. ¿Podemos exigir que el doctor, el médico nos diga quiénes estarán en el quirófano en caso de...? Creo que sí, para saber quién tiene la confianza, aunque ellos ya sepan quién es el personal que los va a asistir. Yo creo que lo básico es que tú sepas si es de confianza o no es confianza. Y a veces la información te va generando ese concepto de confianza. Hablando de confianza, confidencialidad. Otro de los derechos de la confidencialidad. Una enfermedad puede ser una bomba en una familia. Sí. Entonces debe ser... Yo a veces juego con bromas. Digo, pues, imagínense que llegue uno a una fiesta y llegue el médico y le diga, oiga, Miguel Ángel, ¿cómo sigue tus almorranas? Pues digo, pues así como que no, ¿verdad? Así era el amigo del primo del amigo, ¿no? Así es. Pero lo más importante es que ese tipo de confidencialidad es extrema, porque vamos a decir que en un padecimiento de cáncer, que es una bomba en la familia, y también los tratamientos que son complicados, vamos a decir la quimioterapia, que trae un proceso muy deteriorante de la persona. Entonces, todo ese tipo de... El médico debe hacer ese secreto profesional para el efecto de que, pues, de no causar ningún deterioro y observar ese derecho. La segunda, en ese derecho hay una segunda opinión también. ¿Sí? A lo mejor a alguien le dicen, este procedimiento es el adecuado y yo quiero ir y preguntar y decir, no me voy a ir por aquí, voy a cambiar y voy a tomar un otro lugar. Y lo más importante es que tú ya gastaste en ese dictamen unos ciertos estudios. Entonces, que tenga la posibilidad de recoger tu expediente y llevárselo a otro médico, porque si no... Que llegue el médico y se sienta celoso de... y puede parar ahí la información y no compartirla. No necesariamente, porque es ya tu derecho. Ya muchos médicos en un momento determinado te dicen, sí, busca una segunda opinión. Y bueno, lo más importante es, entre ellos, es que el médico ya reconozca ese derecho y sobre todo que tú estés con esa confianza de poder acudir a otro segundo especialista, si es alguna enfermedad muy trascendental. A veces sucede que cuando tú llegas con otro especialista, pues te le dices, ¿qué te recomiendo esto? Ay, mira, pues esta a lo mejor no está reaccionando bien. Tómate este otro a ver si... Esto todo se reconoce en caso de llegar a una falta
o que el médico o el personal de salud cometa alguna negligencia, se llama precisamente el negligencia médica, y usted puede atender los casos, ¿lo pueden encontrar en algún lugar? Sí, en el juzgado 13 civil estamos a la orden y hemos llevado juicios por en uso de esos derechos, uh-huh. y especialmente tratar de darle, está la Comejal también, que es un centro sí. amigable componedor, pero al efecto ya nosotros resolvemos si procede o no procede la acción, y a veces condenar al médico o al mal médico. ¿Regularmente se procede a favor del paciente o a veces somos un poquito exagerados? No, a veces siempre hay médicos que hemos tenido que castigar. Que sancionar. Así es, y luego también aparte, nada más del rompimiento de los derechos, a veces hasta de daño moral. Y ojo, no estamos exagerando cuando se habla de salud porque tenemos miedo a fallecer. Nos mueve tanto el piso, ¿no? Y un mal dictamen nos trae pues, problemas, muchos problemas de... Sí. comportamiento, de dificultad, de rompimiento de las relaciones familiares, porque ¿cómo te sientes? La economía también. Así aparte, ojo. Que es muy importante. Bueno, vamos a trabajar sí. por ambas partes también. Nos toca cuidarnos, no ser negligentes, porque a veces fallamos porque nosotros no cumplimos con las indicaciones que el médico nos da. Maestro Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y sobre todo hay que recordar que la medicina nos ayuda a pasar este valle de lágrimas con las menos lágrimas posibles. Así es. Hay que confiar en los médicos. Vámonos ¿verdad? A la pausa, sí, si gracias. Nos permite. Regresamos y le dejamos el teléfono 3030-5307 para ponernos en contacto. Volvemos. Regresamos a Revista Jalisco. ¿Qué le parece si conocemos más de los arrecifes y no nos tenemos que ir al Caribe mexicano, a Cancún? Podemos hacerlo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en el Trompo Mágico, porque hay una exposición. Esta mañana nos va a platicar de este tema Pedro Medina, él es biólogo. Bienvenido a Revista Jalisco. Muchas gracias. Que ya nos andaba haciendo aquí un examen de los arrecifes. Porque a lo mejor tenemos idea y creemos que eso es un arrecife, pero a lo mejor estamos equivocados. Vamos teniendo hacer las definiciones exactas, ¿no? A ver, que si hemos visitado, si hemos ido, si hemos... A ver. No, precisamente es eso. Como biólogos tenemos información sobre animales y sobre muchas cosas de la naturaleza, pero en algún momento nosotros aprendemos en la secundaria, en la prepa, sobre animales y en este caso sobre arrecifes o corales, pero más allá no hay mucha información, entonces es culpa de, o sin echar mucha culpa, de científicos o de nosotros mismos por el interés que le ponemos. Entonces, en México tenemos una cultura del mar muy pobre y los arrecifes son muy desconocidos, están allá en el mar y muy lejanos. Entonces, ese es uno de los objetivos de esta exposición, traer ese conocimiento de la gente para que conozcas más sobre los arrecifes y sobre todo sobre su situación y su futuro que les espera. Porque nos dice arrecife y nos viene a la mente rocas o concentración de corales. ¿Es así? Exacto, ¿o no? Los arrecifes, su definición es que son estructuras construidas por un organismo. Los más famosos y los más importantes ahorita son los coralinos, son los construidos por corales, que son animales que de tener un fondo plano empiezan a construir estas estructuras que agrupan muchas especies de peces, de invertebrados, de mamíferos, de muchas cosas que hacen un ecosistema increíble y maravilloso del cual recibimos muchos beneficios. Entonces, ¿cuáles? ¿Cuáles? Muchísimos, sobre todo, o los más relevantes, como que la gente tiene más idea cuando hablamos de dinero. Todo el dinero que viene del turismo, de la gente que va al Caribe, por ejemplo, en México, es gracias a los arrecifes. Esas playas blancas que muchos anhelamos estar ahí son gracias a los arrecifes. Además, durante los huracanes, por ejemplo, toda esa energía de las olas que vienen son amortiguadas por los arrecifes. Y está comprobado. Hemos visto cuando hay tsunamis y todo. Exacto. Destruyen una parte muy importante de esos arrecifes. Es lamentable, pero no es lamentable cuando sabemos que protegió en cierta parte la comunidad. Exacto, que vive está ahí. Comprobado que si está un arrecife frente a un hotel o una construcción y pasa una tormenta frente a otro donde había un arrecife y ya no hay,
el daño es muy grande. Entonces, es muy diferente de una zona a la otra. Exacto. Además, digo, de beneficios podemos hablar mucho tiempo, pero recibimos muchos químicos y productos de farmacias, o sea, de medicinas que nos curan muchas enfermedades. Los peces y mariscos que comemos diariamente, estando en la playa o estando aquí en Guadalajara también. Y lo importante es conocer, informarnos. Exacto. Y lo podemos hacer en Trompo Mágico. Ya inició una exposición especial. Ya, esta exposición inició el 28 de enero. La idea es eso, que la gente conozca sobre los arrecifes, tenga una conciencia mejor de los arrecifes. Está dirigida para niños, jóvenes y adultos, pero la idea es que vayan en grupos de escuelas o vayan en familia y aprendan sobre estos ecosistemas de manera didáctica. Son cosas científicas o técnicas que las presentamos de una manera más didáctica y entretenida e interactiva. Entonces la gente va a ir a escuchar, va a ir a armar, va a ir a tocar, va a ir a hacer cosas, no nomás leer y ver cosas, sino a interactuar con las cosas. ¿Inician con un túnel? Hay un túnel donde tenemos un paisaje sonoro de sonidos del arrecife, que a lo mejor hay gente que ya ha buceado en un arrecife y me puede decir que ya conoce un arrecife, pero lo invito a que vaya y que identifique los sonidos, porque eso es algo que es muy raro, no es muy común tener esos sonidos. Hay sonidos muy comunes como los de las ballenas, que son como más famosos, pero hay muchos otros que desconocemos. Y con ese primer túnel de introducción nos sumergimos directamente en ese ambiente de los ecosistemas. Y por supuesto las preguntas de los niños, que van a ser contestadas por los expertos, y la curiosidad de los niños a veces sorprende. Exacto. ¿Qué están preguntando los niños de los arrecifes? A mí lo que me llama mucho la atención, y creo que ese es uno de los objetivos que estamos cumpliendo, es que sepan que los corales son animales. Tenemos una idea de que son rocas, de que son plantas, de que son piedras, porque tienen esa apariencia. Entonces, cuando vemos que son animales que nacen, que crecen, que comen, que se reproducen y que se mueren también, ya vamos entendiendo un poquito más, y es esa atención que tenemos. Las preguntas de los niños son increíbles, entonces aquí no podríamos parar de comentar sobre ellas. Y es importante decir, ¿es un costo extra del Trompo Mágico? ¿Va incluido? Va incluido. La entrada de 40 pesos al Trompo Mágico incluye esta exposición, que es de las primeras que entra uno por ahí. Entonces pueden ir en los horarios del museo y entrar a esa exposición, que se recorre como en una media hora, ¿sí?, con calma, ¿eh?, para disfrutar y para aprender todo lo que hay por ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos para ir? Va a estar, abrió el 28 de enero y está programada para que esté hasta el verano. No sabemos bien la fecha porque estamos esperando la respuesta de la gente, y está diseñada para que sea itinerante. Entonces, de aquí la vamos a llevar a otro museo de ciencia aquí en México, con el que estamos ahorita dialogando y viendo opciones. Entonces, depende un poco de eso. Pero hasta el verano seguro va a estar aquí, entonces tiene hasta mayo, junio para avisar. O sea, ¿tú andas con esta exposición por el país? ¿Tú no eres de aquí, de Guadalajara? Yo soy de Puerto Vallarta, soy profesor investigador de la universidad. Entonces, yo me dedico a hacer ciencia, pero en esta exposición era el reto de combinar la ciencia con la... la diversión. La diversión o la enseñanza o la didáctica. Entonces, este es el primer lugar donde se pone, y esperemos que por varios años esté, por varios meses, itinerando esta exposición. La idea es eso, que más gente de... o sea, que vean que viviendo incluso lejos del arrecife, lejos del mar, podemos aprender y podemos, sobre todo, hacer muchas cosas por los arrecifes. ¿Es un proyecto solo de la Universidad de Guadalajara? ¿Se creó con investigadores? Pues es un financiamiento que tuvo del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de la Universidad de Guadalajara. Y el proyecto conjunta varios personajes, porque no está tan fácil hacer una exposición. Entonces yo era el coordinador, pero tenemos un grupo que nos ayuda con toda la pedagogía, la didáctica de la exposición en sí. Tenemos un equipo de científicos que se dedican a estudiar los arrecifes actualmente para poder proporcionar información. Un equipo que me ayudó para hacer el paisaje sonoro, el equipo obviamente de construir todo el mobiliario y demás. Entonces es un equipo grande, pero todo con eso, con la idea de que sea una forma
didáctica de que la gente aprenda más sobre estos parásitos. Oye, yo sí quiero preguntarte, ¿qué cosas son reales de lo que vamos a ver y qué cosas no? O sea, traerte una parte de algún coral que ya no tiene vida y que lo pudiste poner ahí, o traes, por ejemplo, coralinos que sí tienen todavía vida. No hay nada vivo en la exposición. Va, para empezar. Sí, para empezar. Pero los vamos a ver como si... Sí, no hay fotos y hay videos y hay muchas cosas que llaman o atraen ese sentido de lo vivo. No queríamos tener nada vivo. Es un reto porque queremos enseñarle a la gente que incluso los corales muertos sirven todavía en el arrecife. Que se deben dejar ahí. Se deben dejar allá, porque no hay que traerla. Se van formando más. No hay que traer recuerdito y demás. Esa es una idea que queremos transmitir también. Entonces, todo es estimulando la imaginación, que construyen, por ejemplo, colonias de corales con unas estructuras que tenemos ahí, que brinquen y pasen por un pasillo que tenemos ahí sobre una foto. Abran y cierren puertas, volteen, den vueltas con imágenes. O sea, todo es estimulando la imaginación. Oye, ¿qué opinas tú de la película de Disney, por supuesto, Buscando a Nemo? Que yo creo que si tú piensas en una zona de corales precisamente o de arrecifes, piensas en esa maravilla de colores y de vida. Exacto. ¿Crees que atinaron? Pues nos ha ayudado mucho, ha perjudicado en otros sentidos. ¿En qué? Pero porque la gente quiere tener peces, por ejemplo, quiere tener su Nemo o su Dory, que los Nemos, por ejemplo, son peces que se cultivan fácilmente, pero los otros no. Entonces, pero sí ha cambiado la conciencia de la gente de los arrecifes. No tanto que eso es lo que queremos promocionar ahora. O sea, en 30 años... ya no vamos a tener casi arrecifes. Entonces, a nosotros nos va a tocar en 30 años, esperemos vivir. Para mi hijo, por ejemplo, de 6 años, yo espero que le toque ver los arrecifes, no de la misma forma que lo estoy viendo ahorita, pero sí algo que le pueda representar. ¿No hay vuelta para atrás? Está muy difícil. Entonces, ahorita es un buen momento de tener esperanza y de hacer muchos esfuerzos para poder recuperarlos. Entonces... ese es otro mensaje muy fuerte que tenemos que tener claro y de que se haga algo. Entonces, con esta exposición queremos un poquito eso, que la gente conozca sobre los arrecifes, pero también sepa cuáles son las implicaciones, cuáles son las actividades que podemos hacer aquí incluso en Guadalajara, lejos del arrecife, que puedan protegerlos o conservarlos. Pues aprendimos mucho y vamos a aprender más viendo al trompo mágico. Pues sí, por favor, vayan. Y gracias por hacernos esta invitación al público de Revista Jalisco. Con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado. Llegamos al final, Trini. Gracias por su atención. Los esperamos mañana tempranito, pero a ti te vemos en la noche. 8 de la noche, Noticias de Verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. Estamos empezando. Buena semana para todos. Mañana a las 9 aquí nos vemos. Gracias. Thank you.